Ok, ahora trabajaremos en la práctica de calificaciones. Ustedes tienen en Classroom un archivo eh, que descargar con el formato. Eh, me voy a mi Drive, a la carpeta correspondiente y subo el archivo que descargué que se llama hoja de cálculo formato calificaciones. Lo subo. Y este lo voy a modificar y después voy a cambiar su nombre. Entonces lo abro con hojas de cálculo de Google y observo que hay eh, muchas cosas que modificar aquí. Por ejemplo, la primera hoja de cálculo está en blanco. La segunda eh, tiene la información. En desorden, la tercera es llamada hoja 2, también está en blanco. Entonces lo que puedo hacer es botón secundario y la elimino, la hoja 2 y botón secundario y elimino la hoja 1 y solamente dejo la hoja de cálculo con la que voy a trabajar. Esta hoja puedo dar doble clic para cambiar el nombre o puedo abrir el menú contextual y entonces aquí elijo cambiar nombre calificaciones le voy a colocar este es el nombre de la hoja y podemos incluso cambiar el color también si queremos ahí está obviamente mientras no haya otra hoja no se nota el color por ejemplo si me coloco aquí aquí sí se va a ver el color mejor pero solamente voy a dejar una que es esta calificaciones entonces tengo algunos datos ya capturados para ayudarme. Entonces voy a observar, por ejemplo, que estas celdas, estas filas, perdón, tengo la fila 1 con el WordArt, tengo la fila 2, con el título, la fila 3, con el nombre del docente. Es una lista de alumnos eh, que vamos a trabajar con calificaciones de actividades. Y obtener eh, la calificación correspondiente ponderada. Entonces, aquí en esta fila, cuando nosotros estamos en la división entre una fila y otra, cambia el puntero, doble clic y ese alto de fila se autoajusta. Si ¿Sí ven, yo tengo la fila, esta donde está calificaciones. Puedo darle aquí un, una alineación izquierda para que comience desde la izquierda. Si se fijan que es muy alta, aquí puedo dar en este momento aquí doble clic. Aquí donde se ve, doble clic y la fila se autoajusta. Yo la puedo variar un poquito más. Si presiono y arrastro, ahí está. Y también la que sigue, puedo variarla un poco más. Entonces, eh, este Warart se comporta como tal, así, tal cual Warart. Puedo cambiarle color, puedo variar este, también los sombreados de las celdas, etcétera. Pero por lo pronto, pues así lo dejo. Aquí lo que puedo hacer es tal vez cambiar de tamaño. Calificaciones primer semestre. Aquí van a colocar eh, su grupo y la especialidad que ustedes desean. Uh, aquí está el nombre del maestro. Si se fijan, esta celda está combinada por las uh, columnas A, B, C y D. También aquí, en la fila 3, A, B, C y D. Son una sola fila. Si quisiera separarlas, entonces aquí las separo. Y si esta, por ejemplo, quisiera separarla, también aquí puedo separarla. Aquí, separar. Y puedo volver a unirla. Esta es una, esta es otra, esta es otra. Aquí las puedo volver a unir como una sola fila. Aquí las puedo volver a unir como una sola fila. ¿De acuerdo? Entonces, después de esto, tengo uh, la matrícula, el alumno. Tengo una columna en blanco que tengo que borrar, que eliminar esta, botón secundario. Voy a eliminar esta columna. Y ahora sí tengo la matrícula, alumno y el sexo, el género. Género masculino o femenino. Entonces, por ejemplo, estos tres, yo puedo también variar aquí en este formato. Es la alineación en cuanto a lo vertical. La puedo colocar en medio para que parezca aquí. Y tengo todas estas actividades. Que algunas son, las rojas son proyectos, las, eh, las verdes, por ejemplo, estas son, pertenecen a actividades de mitiforos, estas en tono celeste o aqua o, o gris celeste pertenecen a productos, y esta a ejercicios, y esta color mostaza pertenece al ejercicio de evaluación vamos a obtener la calificación final y un resultado si el alumno es aprobado o reprobado. Entonces, podemos nosotros, por ejemplo, cambiar estos, estos datos textuales, los podemos cambiar de orientación y los podemos hacer hacia arriba para que no nos ocupe mayor espacio, ¿de acuerdo? Giramos la orientación. Entonces nosotros vamos a poder ajustar las columnas eh, según, ahí está, según necesitemos, o podemos cambiar todas las columnas a un alto estándar. Entonces, eh, por ejemplo, de aquí hasta acá, tenemos el ancho de las columnas en 52, podemos manejarlo, pues ¿qué será? Un 30 es demasiado delgada. Cambiar un de columnas el ancho. Manejamos un 40. Que para las, las columnas en que tienen poco texto está bien. Las que necesitan un poco más, lo podemos hacer un poquito más grande hasta que quepa. Incluso doble clic para que se autoajuste. Por ejemplo, aquí estamos. Ahorita estamos exclusivamente en el formato nada más. Ok. Ahí está. Y este también. Más o menos. Para que nos quepa el texto. Ahí está. Y en estas, en donde vamos a obtener... Aquí los resultados de toda la calificación de los proyectos. Aquí sí probablemente ocupemos un poquito más ancha. Ahí está un tamaño 45. Y esto también. Cambiar tamaño un 45 está bien. Aunque bueno, en este caso la palabra resultado, luego la vamos a ampliar, la columna para que quepa eh, el texto de aprobado o reprobado. Bueno, tenemos un, números de matrículas específicos y tenemos filas que nos sobran. Este alto de fila estándar es de, es de 17 puntos. Entonces nosotros aquí vamos a... Seleccionar desde la fila 5 hasta la fila 29 para trabajar el tamaño de fuente un poquito más pequeño, un tamaño 10. Y vamos a observar que el alto de la fila aquí es de 17 puntos. Ok, entonces lo que podemos hacer es, como tenemos filas altas aquí. Vamos a modificar todas las filas que corresponden a los alumnos con un alto de 17 puntos. Ahí ya lo cambiamos. Ahora sí, voy a eliminar filas que me sobran. Por ejemplo, la 16, elimino la fila. La 17 y la 18, la selecciono juntas. Botón secundario y elimino esas dos filas. Y elimino esta también que me sobra, eliminar fila. Ok, tengo aquí, por ejemplo, um, otro dato aquí. Elimino la fila y ya está. Si observamos los nombres de los alumnos, los tenemos unos con alineación a la izquierda, otros a la derecha. Los seleccionamos todos y asignamos la alineación a la izquierda a todos. Ahí está. Ahora esta fila la ajustamos. Uh, este texto lo hacemos girar hacia arriba para poder hacer un poco más delgada esta columna. Okay. Y esta de matrícula la vamos a dar doble clic aquí. Bueno, la ajustamos. Para que nos quepa. Ahí está. Es más, este también lo voy a girar. Matrícula. Ahí está. Después están los nombres, el género, las calificaciones. Ahora lo que me falta es los bordes. Selecciono todos estos eh, datos. Hasta acá. Y voy a seleccionar bordes. Voy a seleccionar un color de borde. Y voy a decir que los queremos tanto los interiores como los exteriores. Ahí está. Incluso para que se note un poquito más. Voy a variar el color de borde. Ahí está. Interiores y exteriores. Entonces. Um, en esta parte superior. Eh, estos dos colores que están aquí los voy a quitar, restablezco. Y aquí están eh, los porcentajes que corresponden a cada tipo de actividad. ¿De acuerdo? Incluso eh, puedo uh, colocar bordes exter externos más gruesos. Por ejemplo, selecciono todos estos en donde son todas las actividades con todas las calificaciones, puedo seleccionar aquí un ancho distinto y colocar, no sé, un color distinto y colocar el borde externo. Ahí está. Incluso también aquí, el borde externo o el borde exterior. Aquí está. ¿De acuerdo? Y también aquí puedo seleccionar el borde exterior y también de aquí a acá puedo seleccionar el borde exterior. Entonces, la calificación final y su resultado también va a tener una un borde exterior distinto ahí está ok entonces uh, vamos a trabajar uh, uh, a este le voy a colocar relleno un relleno a lo mejor uh, claro con un tono de letra un poquito más oscuro ahí está y tenemos aquí títulos para estadísticas. Entonces voy a dejar uh, aquí estas dos filas, las voy a eliminar. Entonces comienzan las estadísticas. Aquí voy a cambiar el tamaño de la fuente, voy a cambiar la alineación. Por ejemplo, aquí si sí puedo colocarlo al centro. Y con letra negrita, y a lo mejor un poquito más grande. ¿De acuerdo? Ahí está. Todos estos textos van a ser en Calibri. Ahí está. Este es Calibri 12. Este es Calibri 12. Déjenme aquí. Ahí está. Incluso puedo a ah, estas es dar la alineación mejor a la derecha. También estadística lo voy a poner así. Bueno, entonces eh, vamos primero a obtener. Ahorita hemos, tra hemos trabajado el formato. Entonces recordemos que dando botón secundario es como podemos nosotros colocar rellenos este, podemos acceder perdón a los menús contextuales y seleccionando un objeto podemos acceder a sus eh, opciones de configuración. Por ejemplo aquí lo que pasa es que este me lo traje de uh, del Excel y hay ciertas cosas que no me permite Cambiar si yo quisiera este modificarlo, tendría que ir a WordArt acá, pero bueno, vamos ahora con fórmulas y funciones. Se fijan que cada tipo de actividad tiene diferente porcentaje de ponderación. La sumatoria de estos porcentajes me debería dar 100.

eh, si ya tenemos todas las evaluaciones aquí posibles, vamos a trabajar um, para obtener el promedio de todos los proyectos. Entonces me coloco en eh, la celda donde quiero el resultado, y lo que voy a hacer es obtener un promedio de las celdas que corresponden a los proyectos que son esta celda de aquí y esta celda de aquí. ¿De acuerdo? Comienzo primero con un alumno. Entonces aquí puedo insertar. Me coloco donde quiero el resultado y quiero el promedio de todas las actividades que fueron proyectos. Inserto una función de promedio. Para poder seleccionar celdas que no son contiguas hay que presionar la tecla control. Entonces... Selecciono esta celda, el promedio es de esta celda y presionando Control, selecciono también la otra. Y doy un Enter. Entonces, aquí me está obteniendo, si ustedes se fijan, el promedio de la celda D5 y también de la M5. O sea, de estas dos celdas, D5 que es esta y M5 que es esta. Entonces, para que vean un poquito mejor. Voy a aumentar un poco aquí, aquí está, voy a aumentar un poco eh, la vista, entonces me voy a la siguiente eh, celda para obtener el promedio de todos los productos. Cuántas celdas de los o calificaciones de alumnos tengo que son actividades de tipo producto, tengo una, dos. 3, 4 y 5. Entonces me coloco donde quiero el resultado y me voy a insertar la función promedio para decirle que de esta celda y luego presiono control, control, la tecla control para seleccionar también de esta, también de esta y de esta y de esta. De todas estas... 1 2 3 4 5 y doy un enter y me está obteniendo el promedio de esas celdas en particular. Luego voy a obtener el promedio de todas las actividades que sean actividades de Meet y foros, que son las verdes. Solamente estoy trabajando con este alumno, ¿eh? con el de mero arriba. Entonces, aquí me voy a insertar la función promedio de esta y luego para presionar otra que no está al lado, tengo que presionar control. Esta y esta, esta y esta. Son cinco. Enter, perfecto. Me voy a ejercicios. Y en ejercicios nada más tengo una. Entonces no tengo que utilizar la función promedio. Puedo colocar que aquí es igual a lo que está aquí. Ahí está. Y en ejercicio de evaluación también tengo nada más una. Entonces aquí tengo que decirle que lo que ve en esta celda es igual a lo que está aquí. Y ya está. Entonces tengo todas estas funciones para obtener los promedios. Pero ¿puedo obtener la referencia relativa? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí puedo. Porque si yo aquí... Yo aquí lo que le estoy diciendo es igual al promedio de esta y esta. Si yo me voy al siguiente alumno, a este, va a ser el promedio de esta y esta. ¿De acuerdo? Si yo me voy al siguiente alumno, va a ser el promedio de este y este. Entonces la referencia relativa sí me sirve. Porque si este hace referencia al promedio de D5 y M5 y yo arrasto aquí. Y relleno, por ejemplo, aquí. Es de D6 y M6. Aquí es de D7 y M7. Entonces, perfectamente funciona. Después arreglo los bordes, no hay problema. Entonces, todas estas celdas de aquí hasta acá, yo puedo rellenarlas hasta el último alumno. Aquí está. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Pero como me movió los bordes al copiar y, y pegar o al rellenar. Entonces no hay problema. Yo puedo decirle aquí que los bordes los quiero interiores y exteriores con borde simple, pero tenían un cierto color. Ahí está, borde simple. Pero también quiero un borde con color negro. Y el borde exterior. Ay, perdón, es que me fui para acá. Eh, presiono control Z. No hay problema. Y le digo que quiero el color. Mm. Perdón, porque le dejé todavía este, el grueso. Es este. Quiero bordes. Ahí está, bordes simples. Ahora le voy a decir que quiero los bordes exteriores. Todos estos. Quiero este. Quiero este. Y quiero los bordes exteriores en negro. Y luego corrijo este nada más también. Me voy a bordes. Me aseguro que tengo el color. Perdón, el borde con la anchura correcta el color correcto y le digo que los quiero exteriores. Ahí está. Ok, ahora si se fijan, al trabajar tengo comas aquí. Entonces me voy al menú archivo, me voy a configuración de la hoja de cálculo y observo que la configuración regional es de España y la voy a cambiar a México para que me coloque eh, puntos decimales. Ahí está, me cambió a puntos decimales. Me, me regresó a 100%, me cambió a 20, 125%, no hay problema. Ahí está, observen que cambió. Y si se fijan también, en algunas celdas eh, aparecen los decimales y en otra no porque es 95.0, entonces no me lo marca. Entonces aquí puedo variar, por ejemplo, si tengo esta celda con 95. Y yo le digo que quiero aumentar decimales, me lo coloca. De alguna manera, yo lo puedo disminuir y esto lo puedo camb cambiar en cada una de las celdas. Entonces, bueno, por lo pronto ya tengo la calificación de cada uno de los alumnos. Incluso aquí puedo seleccionar todas estas celdas y decir que todas las quiero con eh, que sean números o puedo decir que todas aumenten a un decimal o que todas sean en número entero sin decimal, etcétera. Esto lo puedo variar a mi gusto. Los voy a dejar aquí con un decimal y me voy a calificación final. La calificación final no es un promedio de estas calificaciones. Porque si observamos, cada tipo de actividad tiene una diferente ponderación. Entonces, la calificación final debería ser el resultado de multiplicar lo que sacó en proyectos por su porcentaje, más lo que sacó en productos por su porcentaje, más este por este, más este por este, más este por este. ¿De acuerdo? Eso es, si todos tuvieran 100 aquí. Multiplicado cada una por su porcentaje, nos daría un, un 100%. Entonces, aquí voy a colocar una fórmula que me dé el resultado de igual. Es una fórmula. Y entonces, para ser ordenada, voy a utilizar paréntesis. Lo que obtuvo este alumno como promedio de los proyectos por, que es el asterisco, su porcentaje que está aquí en R3, y luego cierro el paréntesis más lo que obtuvo en productos por su porcentaje. Incluso aquí me faltó el paréntesis, cierro. más abro paréntesis lo que obtuvo en esta calificación de MITs y foros por el porcentaje que corresponde, cierro paréntesis, más lo que obtuvo como promedio de los ejercicios por eh, la ponderación que tiene ese tipo de actividad, cierro más, abro, y lo que obtuvo en el ejercicio de evaluación por... Lo que vale es ejercicio de evaluación y cierro. observamos aquí la fórmula, aquí o acá, lo que estamos haciendo es este por este más este por este más este por este más este por este más este por este. Más este, por este. ¿De acuerdo? Eso es todo y damos un enter y podemos volver a observar la fórmula. Ok, ahora aquí. Hay que poner mucha atención porque vamos a analizar si nos conviene utilizar la referencia relativa o no. Es decir, recordemos que este es, esta calificación es el resultado de esta por esta, más esta por esta, y así sucesivamente. De tal manera que si yo aquí relleno hacia abajo, este, me voy acá, entonces sería este resultado por, en lugar de esta, va a ser esta porque se mueve uno hacia abajo. Y luego más este, pero por este. También se mueve uno hacia abajo. Igual, aquí sería el resultado de este por este, porque se mueve otro hacia abajo. Entonces, aquí no me funcionaría la referencia relativa. Si lo verificamos o lo queremos verificar, por ejemplo, aquí voy a rellenar hacia abajo unos cuantos y vamos a observar que no, que me dice que hay error. ¿Por qué? Porque aquí al bajarse me dice que es R6 por R4. Entonces R6 es este. Pero R4 es este. Lo que les decía. Entonces presionó control Z, que es deshacer lo que hice. Es lo mismo que dar clic aquí, deshacer. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A poco voy a tener que hacer cada una? de las fórmulas separadas, o sea, igual a este por este, más este por este, más este por este, y luego acá otra vez, y luego acá otra vez. No, podemos utilizar algo que se llama referencia absoluta en Excel. Es decir, cuando queremos que se haga, mmm, que se haga una relación dependiendo de la posición de las celdas, es referencia relativa, pero cuando queremos que una celda nunca cambie en una fórmula, entonces la vamos a hacer una referencia absoluta. Por ejemplo, ¿cuáles son las celdas que no queremos que se muevan aunque rellenemos hacia abajo? Esta, 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 esta y esta, ¿cierto? Esta es R3, esta es S3, esta es T3, esta es U3 y esta es V3. Entonces me voy aquí y voy donde están todas las R3, S3, T3, me voy a colocar aquí en medio y voy a, con el teclado de mi computadora, voy, si estoy en una tablet o estoy en una laptop, eh, voy a activar la tecla de función. En un teclado de computadora de escritorio no tenemos que hacer eso, solamente presionando F4. Pero como estamos en una laptop, probablemente presionamos la tecla function y así presionando aquí en medio del R3 presiono F4 en su teclado. F4 lo que hace es que agrega aquí un símbolo de string, es el símbolo de pesos. Esto significa string R, string 3. Que quiere decir que nunca cambia el R y nunca cambia el 3, los deja fijo. También podemos teclearlo, ¿eh? podemos presionar aquí con su teclado: string S, string 3. Pero también lo podemos hacer con la tecla F4. Ahí está, ahí está, y ahí está. Me coloco al final y vean que no va a pasar nada, aparentemente doy un Enter y me da el mismo resultado, pero cuando yo relleno hacia abajo, sí funciona, vean que esta era R5 por R3 más S5 por S3, etcétera, esta que sigue abajo es R6 por, S3, por R3 más S6, sí cambió del 5 al 6, pero el 3 nunca se movió. La siguiente cambió el 7. R7, S7, T7. Pero R3, S3, T3 nunca cambió. Entonces, esto sí lo podemos rellenar hacia abajo para mayor comodidad. Ahorita arreglo los bordes. Y uh, aquí sí vamos a... Uh, Aquí si sí vamos a colocar enteros, voy a disminuirle aquí decimales, aquí está y voy a colocar la alineación centrada. Ahí está. ¿Qué nos faltó? Resulta que uh, nosotros eh, obtenemos un dato sobre 100 con base 100. Si nosotros queremos hacerlo con base 10, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir Dividir, ¿no? Dividir entre 10. Pero resulta que, si se acuerdan del orden de los de los operadores matemáticos, Excel lo primero que haría sería este resultado, dividirlo entre 10 y luego sumarlo a todos estos. Por eso, si yo quiero que primero se haga esta operación, coloco paréntesis, coloco paréntesis para agrupar y luego sobre 10. Y entonces en lugar del 100 me queda el 10. En lugar del 97 y 91, voy a rellenar. Me va a quedar 9.7, que sube a 10. Y 9.1, que quede 9. ¿De acuerdo? Entonces lo que hice fue cambiarlo a base 10, dividiéndolo entre 100. Y obviamente aquí, si yo quisiera ver. Um, sus decimales, aquí puedo verlo, ¿de acuerdo? Sin embargo, automáticamente puedo redondear al reducir las decimales. Ahí está. Entonces, hasta ahí vamos bien, espero que sí. Yo sé que tiene mucho que ver con matemáticas, pero bueno, para eso tienen el video para estarlo checando. Voy a abrir un poquito la columna resultado porque aquí en resultado voy a colocar una función lógica para definir si el alumno está aprobado o reprobado. Ahorita cambio los bordes. Aquí en resultado voy a colocar si el alumno tiene la calificación de 6 hacia arriba va a ser aprobado. Si no va a ser reprobado, o sea, 5.9, 5.8, 5.99, va a ser este, reprobado, ¿de acuerdo? Depende aquí, o sea, bueno, como ya están en enteros, uy, no se reproba nadie, hay que reprobar a alguien aquí para que se pueda anotar. Por ejemplo, aquí en este último alumno, bueno, no, vamos a elegir, por ejemplo, el primero. Aquí en le voy a poner 0 0 0 y 0. En las primeras, bueno, 0 0 para que saque un 5. Ahí está. Hasta la morada le voy a poner un 0. Y luego el tercer alumno también 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para que este alumno saque un 4, este alumno saque un 5, para que ustedes lo vean. El quinto también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 calificaciones reprobadas hasta el morado. Para tener este, este y este reprobados, de acuerdo, para que se note. Entonces aquí me voy a colocar donde quiero el resultado y voy a utilizar una función lógica que se llama SI sí, y que funciona así: si lo que está en esta celda, de acuerdo, aquí es la función, pero pregunta si lo que está en esta celda, ¿qué celda es esta? W5. Si lo que está en W5 es mayor o igual que 6, entonces el alumno está aprobado. Si no, quiere decir que está reprobado. ¿De acuerdo? Es como decir, si sí, aprobó todas mis materias, entonces puedo ir al cine. Si no, me quedo en casa. Entonces aquí la interrogante es, si lo que está en esta celda es igual o mayor que 6, entonces aprobado. Y si no, es que es reprobado. Si no es gato, es gata. Me coloco donde quiero el resultado y me voy a insertar una función. Y la función es una función lógica que se llama así. Y aquí explica, devuelve un valor u otro en función, aquí está, en función de qué, de una decisión. Entonces, aquí vamos a observar si, sí. si necesitamos ayuda podemos presionar F1. Entonces, aquí, si sí lo que está... ¿En qué celda? En esta celda. Si lo que está en esta celda es igual, perdón, es mayor, mayor que tienen en su teclado, es mayor o igual uh -huh, que 6, punto y coma, aquí me está diciendo que es falso porque es un 4. Si lo que está en esta celda es mayor o igual que un número 6, cuando queremos que aparezcan textos o que se tomen en cuenta textos en las celdas de Excel, hay que ponerlos entre comillas. Entonces queremos que aparezca la palabra aprobado. Cierro comillas. Punto y coma para separar. Si no, queremos que aparezca la palabra reprobado o no. Vamos a analizar. En esta celda vamos a definir si lo que está en esta celda, ¿sí? que es W5, es mayor o igual que 6, entonces coloca la palabra aprobado. Y si no, coloca la palabra reprobado. ¿De acuerdo? Ok. Me dio como resultado, voy a analizar aquí. Es lo mismo que yo puse. Reprobado. Ahora puedo utilizar, ¿por qué? Porque saco 4. Puedo utilizar referencia relativa, sí, porque al arrastrar hacia abajo, ya no va a preguntar por W5, va a preguntar por W6, por W7, por W8. Vamos a ver si es cierto. Me voy hacia abajo rellenando. Y ahí está. ¿Cuáles son los que me pone reprobado? Este 4, este 4, este 3. Aquí, porque me pone 6, reprobado. Ah, porque en realidad 6 es. Aquí está, miren. En realidad, este 6 es 5.9. Entonces, si yo lo que quiero es que mis alumnos que tengan de 5.5 hacia arriba sean aprobados, o sea, si yo decido. Aquí me lo está reprobando. ¿Por qué? Porque el alumno sacó 5.9. Si lo que yo quiero es que de 5.5 hacia arriba lo, eh, lo tome en cuenta como aprobado, entonces aquí tengo que cambiar y tengo que decir si es mayor o igual que 5.5. Vamos a ver si es cierto. Entonces, este... Lo relleno hacia abajo. Y vamos a verificar. Este alumno que sacó 5.9 está aprobado. ¿De acuerdo? Porque yo le pedí a Excel que de 5.5 hacia arriba fuera aprobado. Entonces, ahora sí puedo estas quitarle. Así que vamos a ver cuál es quitarle los decimales, hacerlo entero. Ahora sí, reprobado este, reprobado este, reprobado este. ¿Qué otro más está reprobado? Ninguno. Ahí están aprobados. Entonces, me voy para acá y aquí voy a cambiar los bordes. Um, acá. Me voy a colocar este color que es con este grosor y coloco todos los bordes. Ahora voy a seleccionar estas dos celdas y voy a cambiar el color voy a cambiar el grosor y le pongo bordes exteriores nada más y lo mismo hago con estos desde aquí hasta acá bordes exteriores de acuerdo espero que no les esté doliendo la cabeza realmente no está complicado nada más hay que hacerlo con cuidado Ahí está. Cambiamos el ancho de la columna. Entonces vamos bien. Esto es lo que hago eh, cuando obtengo sus resultados de calificaciones, como ahora en segundo parcial. Esto para que esté más grande, voy a seleccionar eh, varias celdas. Por ejemplo, de aquí hasta acá. Y puedo combinarlo en una sola. Ahí está. Ahora sí, tengo. Estadísticas. Hasta ahí espero que vayamos bien. De acuerdo. Y me voy a estadísticas. En estadísticas. Ay, qué raro que tengo este aquí. Restablezco color. Ok. En estadísticas voy a obtener eh, el total de alumnos masculinos, de alumnas femeninas, el total de alumnos en general. El total de aprobados y el total de reprobados. Okay. Vamos a utilizar unas funciones que son estadísticas. Y por ejemplo, para total de alumnos masculinos hay una función que se llama contar sí. Me voy a insertar. Me coloco donde quiero el resultado y me voy a insertar una función. Y en todas voy a buscar hasta la C. Porque aquí tengo la de contar, pero no tengo la de contar dependiendo de una condición. Entonces me voy aquí a todas y busco. Contar sí. Aquí, ¿qué dice contar sí? Recuento condicional dentro de un intervalo. Ok, vamos a ver. Aquí me dice contar sí. Aquí voy a contar sí qué. Eh, voy a contar de qué rango de celdas, pues de estas, desde todas las celdas donde dice FOM, punto y coma, ahí hay una que M, o sea cuéntame todas las M de un rango de C5 a C24, vamos a ver si así es. Me contó 12. Vamos a ver si es cierto. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí. 9, 10, 11 y 12. Es correcto. Vamos a analizar la función. Contarme. si sí, Hay una M. ¿Desde dónde? Desde C5 a C24. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con las uh, F. Entonces. Inserto, función, contar sí. Ahí está, contar sí. Contar sí, ¿cuál es el rango? Desde la primera M hasta la última F o M. ¿Sí? Si sí es que hay una F, entre comillas, porque es una letra son 8. Ok, aquí vamos a colocar la alineación centrada. Son 8. Vamos a ver si es cierto. Deberían entonces ser 20 alumnos. Ahora sí voy a utilizar la función contar. La función contar me cuenta celdas donde haya números. Entonces no puedo contar estas porque son celdas que tienen letras. Pero sí puedo contar. Las celdas que tienen las matrículas, porque son numéricas. Entonces me voy a insertar función de contar. Y aquí en contar, si llegáramos a tener dudas, podemos abrir aquí y aquí nos da el ejemplo. ¿eh? Ejemplo, contar y nos da un rango de celdas. De acuerdo. Por ejemplo, aquí, déjenme dar escape. Aquí, cuando hicimos esta. Podríamos elegir insertar, función, contar sí, si, y aquí ver el ejemplo. Contar sí si se define después el intervalo y luego la coma y luego el criterio. Ok, contar sí, si el intervalo, la coma y luego el criterio. Por ejemplo, podemos contar a los que tengan mayor que 20. Es un ejemplo que ven ahí. Entonces, cierro este. Acuérdense que era contar sí. Todo el rango. Y luego una coma y las que son F. Ahí está. Ahora, en total de alumnos, dijimos que íbamos a insertar la función contar nada más. Y contar qué es lo que hace, devuelve el número de valores numéricos en un conjunto de datos. El número de valores numéricos, o sea, no nos cuenta F y Ms, nos cuenta números. Entonces, aquí vamos a definir el rango. El rango, ¿dónde están las matrículas? Ahí está. Y sí, efectivamente son 20 celdas con matrículas, quiere decir que son 20 alumnos. Ahora vamos a buscar a los aprobados y a los reprobados. Los aprobados vamos, nosotros podemos buscar que cuente si encuentran la palabra aprobado. O podemos buscar que encuentre a los que sean mayor o igual que 5.5, es lo mismo. Entonces, aquí me coloco y voy a insertar función En aprobados. Contar sí. Inserto función. Cuento sí. Puedo contar y les, les recuerdo que de todas estas celdas a los que tienen mayor que 5.5. O de todas estas celdas. Los que tienen la palabra. Aprobado. Son 17 aprobados. Vamos a ver los reprobados. Inserto, función, todas, contar sí. Acuérdense que aquí está el intervalo, coma y luego el criterio. Entonces, me voy a buscar todo el intervalo o el rango de celdas. Ay. Lo cambio porque me pasé una. No importa, mientras no hayamos dado enter, podemos cambiarlo, coma. Ahora si sí buscamos reprobados. Son tres. Lógico, 17 más 3 me da un total de 20 alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean que esto funciona, voy a cambiar aquí al 100% para que ustedes observen. ¿Más qué pasa si a un alumno acá también al final lo repruebo, de acuerdo? Por ejemplo, si a este alumno yo le pusiera una F, ¿lo que pasa? Me disminuye los masculinos y me, as, me aumenta el femenino. Pero como este es masculino, lo voy a dejar en el M, masculino. ¿Qué pasa? Si yo repruebo un alumno más. Es decir, si aquí yo pusiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quedamos, quedan 8, creo que 8. Y lo repruebo. Ahora me disminuye automáticamente los aprobados y me aumenta los reprobados. Eran 17 y 3, ahora son 16 y 4. ¿De acuerdo? Entonces, espero que haya quedado entendido. ¿Qué más me falta por explicar? Creo que es todo. Nada más podemos ir a ver el formato de impresión. Ok, si se fijan aquí en el formato de impresión, nosotros estamos, podemos elegir que sea, por ejemplo, horizontal cuando vayamos a imprimir y que eh, hay una escala, por ejemplo ajustar eh, al ancho de la página o ajustar al alto de la página para que todo me agregue aquí ajustamos al alto o ajustamos al ancho o un número personalizado aquí está me está diciendo que los márgenes aquí están entonces si yo fuera a imprimir puedo hacer esto de acuerdo y puedo pedirle que no se muestren las líneas de cuadrícula o que si sí se muestren ¿De acuerdo? Por ejemplo, si las muestro, vean cómo aquí aparecen las líneas de Excel de ayuda. Si yo las quito, obviamente se elimina. Entonces, bueno, es tamaño carta, horizontal, ajustado el ancho, ajustado el alto. Si es que quisiéramos imprimir esta, ¿de acuerdo? Incluso si aquí nosotros eh, quisiéramos eh, grabar este, si yo le doy siguiente. Y aquí resulta que yo no tengo una impresora. Yo puedo guardar este como PDF. Es más, también va a ser parte de la, de la práctica. Guardarlo como PDF y lo guardo. Pero aquí le voy a cambiar el nombre y le voy a poner eh, mi nombre. Es más, eh, voy a cancelarlo aquí. Y antes de descargarlo como PDF, lo que voy a hacer es que voy a dejar calificaciones bien bajo, grupo, ¿de acuerdo? El grupo que corresponda a ustedes y el apellido y nombres del alumno, ¿de acuerdo? Entonces. Ya que ustedes hayan cambiado el nombre, ahora sí, vámonos a... Todo esto que hicimos ya está guardado. Lo dejamos en 100%. Si yo veo, no me falta algo específico más que los eh, colores. Si ustedes quieren cambiar este, colores de fuente. Eh, por ejemplo. Uh, colores de fuentes, etcétera. Pero, ah, sí, me falta algo. Me falta algo que podría hacer aquí. Uh, todos estos alumnos están en desorden. Están en desorden eh, por apellido. Entonces, podemos nosotros reordenarlos. ¿De acuerdo? Selecciono todo el rango de celdas que voy a ordenar. Pueden tener encabezado o no. Es decir, pudieran no estar estas celdas de acá, pero yo lo que voy a ordenar son estas. ¿De acuerdo? Porque obviamente esto no lo voy a pasar a ordenar dentro de los mismos nombres de alumnos. Entonces selecciono todas las celdas desde A5, desde la matrícula del primer alumno, hasta X24. Entonces me voy a datos y voy a observar que hay varias opciones para ordenar, ¿de acuerdo? Ordenar intervalo o ordenar la hoja por la columna A y en orden alfabético de la a, a la Z o de manera inversa de la Z a la A, o por columna, o etcétera. Puedo irme a ordenar intervalo. Y aquí yo puedo decidir si los datos tienen una fila de encabezado o no. Si yo no activo esto, me pregunta: ¿por qué quieres ordenar todo esto? ¿Yo lo quiero ordenar por la columna A? No, porque yo no lo quiero ordenar por matrícula, lo quiero ordenar por la columna B, que es los apellidos y nombres de los alumnos. Si yo activo aquí, entonces me va a decir. ¿Tus datos tienen una fila de encabezado que tú seleccionaste? Sí o no. Si yo activo, me va a dar los primeros datos. Entonces, esto no me sirve. Yo tendría que ordenar por la columna A, aquí. Voy a cancelar un momento para que vean qué pasa si yo selecciono los encabezados. Hasta acá, obviamente. Si yo nada más seleccionara una parte, por ejemplo, hasta aquí, esto se ordenaría. Pero esto no correspondería al orden ya. Por eso tengo que ordenar todos los datos. Si yo selecciono todos estos, vamos a ver a datos, ordenar el intervalo, y vamos a decir, si yo no le pongo que los datos tienen encabezado esto que empieza con M, o esto que empieza con A, se va a ordenar junto con esto. Pero si yo le pusiera que los quiero ordenar por la columna B, pero yo le voy a agregar aquí que los datos tienen una fila de encabezado, para que esta fila la tome como encabezado y no la ordene. ¿Será o no será? Vamos a ver. Ordenar por, y aquí aparecen todos los títulos de los encabezados, ordenar por alumno y de la A a la Z. Si yo tuviera separado apellido paterno, apellido materno, y nombres de alumno, yo puedo ordenar por apellido materno y luego añadir otra columna que después de apellido paterno se ordene por apellido materno y después por nombre. Por ejemplo, si tuviera, uh, no sé, Barrientos Martínez Gerardo, que también es gemelo de Barrientos Martínez Andrea. Entonces, eh, aquí para que quede primero Barrientos Martínez Andrea antes que Gerardo. Entonces tendría que seleccionar ordenar por apellido paterno, luego por materno y luego por nombre. Pero bueno, aquí tenemos en una sola celda el nombre completo del alumno, vamos a ordenar a ver si es cierto. Recordemos que Cueto Moreno Armando sacó un 4 y Barrientos Martínez Gerardo también sacó un 4. Vamos a ver, ordenar. Y se ordenan de acuerdo al apellido. Vamos a ver a Cueto Moreno, efectivamente sacó un 4 y Barrientos Martínez sacó un 4. Entonces sí son, se ordenaron con todos sus datos. ¿De acuerdo? Esto de aquí también los voy a poner bordes, grueso y exterior. Ahí está. Y estas también para terminar. Y ya está. Entonces, terminamos esto. Más que ustedes quisieran algo más, pero básicamente es todo. Y ahora sí, ya que está grabado, porque en hojas de cálculo de Google se van grabando todo lo que vamos haciendo, ahora vamos a enviarlo a impresión para poder guardarlo como PDF. Recuerden que le pusimos tamaño carta, que lo pusimos horizontal que ajustamos el ancho, que ajustamos el alto, ¿de acuerdo? Y aquí dejamos sin activar. Entonces nos vamos a siguiente. Y aquí en siguiente lo guardamos como PDF. Guardamos y nos va a dar el mismo nombre que le dimos aquí a la hoja de cálculo. Que obviamente va a tener su grupo y va a tener sus apellidos sin nombre. Y ese lo guardamos. Entonces, este que está aquí también lo vamos a descargar como Excel. ¿De acuerdo? Como archivo de Excel. Igualito así, tal cual. Lo descargamos. ¿Ok? Entonces, aquí en Descargas. Vamos a tener el archivo que mandamos a impresión y lo descargamos como un PDF. Y tenemos también el archivo de Excel. También, ¿qué pasa si nosotros activamos descargar? Descarga como documento PDF. Es lo mismo que nos hizo hace rato. Nos iríamos aquí, activaríamos las opciones y exportaríamos. Entonces, tenemos dos archivos que entregar. Este. Y este, el archivo de Excel que descargamos, o sea, no lo van a agregar a la tarea desde hojas de cálculo de Google, sino que lo descargan para poderlo entregar y el de PDF que también lo descargan para poderlo entregar. Bueno, espero que no haya dudas y eh, terminamos.